Durante un recorrido a 4 municipios de La Habana, este equipo de trabajo constató la profunda aplicación de medidas sanitarias en medio de la actual situación epidemiológica. Hemos prestado mucha atención a los 33 hogares de ancianos que tenemos en la capital y que concentra más de 3.000 ancianos, en los cuales se ha implementado de manera diferenciada un protocolo de manejo, un protocolo de actuación ya más reforzado y que incluye el uso de medicamentos que son inmunomoduladores que refuerzan el estado inmunológico de estas personas que por su condición tienen deprimido este importante sistema, esta importante línea de defensa para el enfrentamiento del virus. El Consejo Popular Latinoamericano del Cerro, declarado en aislamiento total desde el día 8 de mayo, mantiene un comportamiento acorde a lo reglamentado por las máximas autoridades. Hemos incrementado las pesquisas, o sea, estamos haciendo pesquisas activas al 100% de la población diariamente, a todas las embarazadas, a los mayores de 65 años y a los ancianos que viven solos. Dentro del Consejo Popular, bueno, el Consejo Popular tiene 19.356 habitantes, están ubicados en 86 manzanas el Consejo Popular, dividido en 13 circunscripciones. Muy cerca de este lugar, algunos profesores desenvuelven también las tareas de higienización y asistencia de enfermería en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico del municipio de 10 de Octubre, mejor conocido por La Dependiente. Tenemos aquí en el sector de la educación más de 3.000 trabajadores haciendo labores en diferentes centros. Realizan tareas de servicio, asistentes de enfermería, mensajerías de farmacia, pantristas, entre otras actividades, sobre todo en apoyo a los médicos y las enfermeras para que puedan realizar mejor su labor. Al oeste de la capital, el Hotel Puesta del Sol desempeña un papel significativo como centro de aislamiento, en La Lisa, para los trabajadores de la salud que cumplen la inviolable cuarentena. La función del gobierno provincial respecto a estas instalaciones fue ofrecida inicialmente y señaló la inclusión de al menos un cuadro de la administración en cada uno de esos 31 centros hospitalarios. En este caso, los 24 que tenemos activos tienen capacidad para más de 5.200 personas en condiciones severas de aislamiento, es decir, con rigurosidad. Nosotros en estos momentos están ocupadas de esas más del 5.200 capacidades, 1.615. Cada municipio recorrido es una muestra de la actuación frente al escenario epidemiológico actual de la COVID-19. Garantizan las condiciones higiénico-sanitarias en la capital para enfrentar la pandemia. El camarógrafo Ariel Aldama y Liliana Abad Peña, especial para La Mesa Redonda.